Jaime Gallas. Antes de nada, permítame, soy un profesor del sistema de educación interbilingüe. De 15 años fui profesor del sistema de educación nacional, ¿no? Comencé desde frontera, soy un nativo de Pacayacu, de la parroquia Sariaco Atoy, provincia de Pastaza. Trabajé en la parte de frontera, estuve aquí en la Escuela Baja del Galindo como docente, luego pasé a ser supervisor de educación interbilingüe cuando se creó en el 88. Luego pasé a ser director provincial, director regional de la Amazonía y director distrital de Pastaza. Luego me jubilé y las organizaciones me llamaron, una vez jubilado, a Quito para desempeñar el cargo de secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe con rango de viceministro. Al momento ya estoy ya 3 meses, ¿no? Que la ministra me agradeció, ¿no? Porque son cargos de libre remoción. Y algunas cosas, ¿no? Que en la época de Rafael Correa, un poco se desconoció lo que está en la Constitución de la República. Las organizaciones tuvieron que en las mesas de trabajo insistir al señor presidente de la República, Lenín Moreno, para que se ponga en ejecutes el sistema de educación bilingüe conforme a los derechos colectivos. Entonces a eso fui llamado para nosotros reiniciar nuevamente, revivir toda la parte legal. Durante el periodo del anterior gobierno de Rafael Correa se cerraron varios establecimientos educativos, principalmente en las comunidades. ¿Se han reabierto? Sí, el desconocimiento de nuestras autoridades de esa época y de muchos también se llevó a esto. Nuestras comunidades son una estructura propia, ¿no? Son una estructura lineal, su forma de vida es lineal. Esto quiere decir a orillas del río no es concentrada. Por lo tanto, se visualizó con sus GPS que nuestras comunidades estaban tan cercas. Entonces, pero en la realidad tienen que cruzar ríos, tienen que ir en aguacero, tienen que ir esquivando culebras, boas, ¿no es cierto?, en canoas, estas cosas. No se vio estas realidades y se cerraron las escuelas. Se cerraron en el sistema de educación bilingüe, se cerraron 550 escuelas, centros educativos comunitarios, que les llamamos otros en nuestro sistema. Hasta la actualidad apenas ha abierto unos tres centros educativos comunitarios. Estuvimos en ese trámite diciéndoles a los ministros Fender Falconi, a Luna y al actual Montserrat que nosotros tenemos que nuevamente abrir. Hay una buena voluntad de los ministros, sí, yo soy testigo de que he hablado con los tres ministros, tienen buena voluntad, pero es el mando medio, hay una estructura legal que no permite viabilizar estos deseos. Ahí es la presión política de nuestras organizaciones que están entrando. Mire, por ejemplo, se desconoció por completa la presencia de una estructura del sistema de educación intervenida. Tuve que estar peleando meses sobre meses, que en el Ministerio de Trabajo, que en el Ministerio de Educación, que en el Ministerio, que en Semplades, que en el Ministerio de Finanzas. Eso me llevó meses con todos los compañeros técnicos, ¿no? de la ex DINAIF, de la Dirección Nacional, así como se creó. Luego de la ex subsecretaría, ahora es secretaría, ¿no? Tuvimos que nuevamente elaborar y construir un orgánico, ¿no? Un orgánico para la secretaría. Al momento está aprobado, pero inmediatamente toca actualizar todavía. Nuestro compañero Rómulo tiene que estar ya tratando de actualizar. ¿Rómulo? ¿Quién no. es Rómulo? Rómulo Antún es un compañero Schuer de la Universidad Schuer de Morón Santiago, pero su familia es de aquí de Pastaza. Ha sido profesor también. ¿Asumió el cargo en vez suyo? Sí, él asumió el cargo en vez mío, es puesto por las nacionalidades también. Entonces, el trabajo que se hizo, ¿no?, en este año que estuve allá, era esto de constituir la legalidad de la Secretaría del Sistema de Educación Bilingüe. No se podía firmar ni un contrato, ni un convenio, no se podía emitir resoluciones desde la Secretaría, porque no estaba reconocido en la estructura legal del Ministerio de Educación. Hoy ya el compañero puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo porque ya están aprobadas la estructura. Hoy lo que toca es esto de capacitar, poner en vigencia la parte operativa de nuestro modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. El modelo del sistema de educación bilingüe para nosotros es un tesoro, una reliquia, es una rompe esquemas de una educación citadina, pasa a una educación comunitaria.
¿Cuáles son las novedades? Por ejemplo, respetar el ritmo de aprendizaje. Esto quiere decir que tiene que romper la pérdida de año, ¿no? Porque tiene que ir avanzando de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, de acuerdo a una evaluación cualitativa, no cuantitativa, una evaluación permanente, cualitativa, porque las personas no podemos decir tú eres 10, 9, 8, 7. ¿No? Entonces, mire, una educación comunitaria donde la comunidad, ni siquiera los dirigentes, la comunidad tiene que tomar parte activa en este sistema de educación, porque es una educación comunitaria donde la comunidad tiene que estar activa, decidiendo el destino de sus hijos, ¿no? Pero la estructura legal no nos permite, siempre es impone. ¿Qué tenemos que ver? Mire, nosotros, ¿qué tiene que ver los pueblos y nacionalidades con la Navidad, con el Carnaval, con la Semana Santa? Pero nos ponen unas vacaciones que nada tenemos que ver. Nosotros tenemos que ir trabajando, nosotros tenemos nuestro propio régimen. O sea, esto estamos luchando ahora para tener nuestro propio régimen para el tema, así como lo tiene la costa. ¿Quién es la costa? ¿Por qué? ¿Por una realidad geográfica? Si acá es mucho más, es otra realidad. Pero esta Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe está regentada, dirigida por el Ministerio de Educación, y aquí en las provincias o en las provincias a nivel nacional se va a retomar eso de las direcciones bilingües, ¿o cómo está? Sí, el decreto dice que somos adscritas al Ministerio de Educación Intercultural. Esto quiere decir que no tenemos autonomía. La lucha nuestra ahora a través de las organizaciones es tener autonomía. El director distrital de aquí, de Pastaza, tiene que estar administrando a las nacionalidades de Pastaza. Nosotros también, este decreto dice que tenemos que tener nuestras propias direcciones provinciales, así como la tuvimos. O sea, en vez de avanzar, fuimos eliminados. Esa es la lucha ahora, en estas épocas de propuestas para ocupar cargos. Tenemos que ponerlo primero esto, recuperar los derechos que nos fueron quitados, ¿no? Las direcciones provinciales, los profesores docentes que fueron formados y preparados en los institutos superiores pedagógicos, ellos están para el otro sistema. Entonces, ¿para qué les formamos si están como niños y niñas? Pero sí se ve, ¿no? Sí se ven niños y niñas que con orgullo llevan su vestimenta, hablan el idioma. Yo soy quichua de nacimiento, ¿no? Ahora, con estas escuelas cerradas en el interior de Pastaza y que usted menciona son más de 500, pero también se construyó una escuela del milenio en Conambo. ¿Está funcionando? ¿Cómo es eso? Está funcionando, pero la realidad no es tan a gusto. Los niños, los padres de familia tienen que ver. ¿Cómo quisiera que ustedes como medios de comunicación, mire, se pagara un vuelo para que vean cómo están llegando en la mañana? ¿Y a qué hora están ellos regresando a sus casas? ¿Dónde? ¿Lejos? Muy lejos, cruzando ríos, en aguaceros, le digo. Ellos en Conambo, en Coñamo, sí, claro, aquí por ejemplo en la Tarqui, pongamos, no, en la Tarqui. ¿Sabe de dónde tienen que venir? De Santa Ana, del kilómetro 5, del kilómetro 3, del kilómetro 1, de Madre Tierra. Y los buses a veces no les llevan. ¿Y a qué hora tienen que volver ellos a comer? ¿A qué hora? En la tarde. O sea, no es esa escuelita que ha funcionado en las comunidades, no es la misma. Claro que son muchos profesores, pero nuestro sistema de conocimiento es integral, ¿no? No es fragmentada, no es por áreas, ¿no es cierto? Son cosas que son de culturales, ¿no? Son conocimientos culturales. Eso que las escuelas que nosotros llamamos centros educativos comunitarios cerradas, acuérdense que tienen que volver. Tienen que volver porque nos han roto nuestra vida comunitaria. Nos están desconociendo esta realidad de un país plurinacional, pluricultural, teóricamente hablando. Pero en estas realidades, esta provincia y las zonas amazónicas, las provincias amazónicas, tenemos otras realidades por la presencia de la nacional, que cada quien es una cultura, ¿no? O sea, mire, yo recorrí, desde cuando fui viceministro, recorrí la Zapara, la ciudad de Zapara. Vayan a ver que han cerrado de ahí, que porque está cerca, porque tienen que aquí en Desarrollo, más abajo, están cerradas de una orilla a la otra, pero esos pobres niños de la otra loma están sin poder cruzar porque el río está crecido, pero está cerrada.
cómo abrir. El director distrital de aquí no tiene esas facultades, tiene que pasar por la coordinación zonal, tiene que llegar al ministerio, del ministerio bajar nuevamente a la secretaría para que se vengan informes, hacer informes, y esto pasa meses. Son otras realidades, sí quisiéramos que ustedes nos ayuden un poco a decir, ¿no?, a los medios de comunicación, qué es el sentimiento, cómo quisiera ir con ustedes a ver qué dicen los padres de familia, los estudiantes, los niños. No están tan a gusto como estuvimos antes.